No he visto en mi vida una casa así destrozada. Yo no quiero estar aquí. Hola amigos, hoy he llegado al centro, a la plaza central, la plaza de Lenin, que tiene cada ciudad. Y aquí hay una playa pequeñita de piedras, la vista a los volcanes que no se puede ver muy bien porque hay nubes en el cielo, pero hoy hace más cálido, es un día más cálido y todo es muy bonito. Voy a pasear un poco y mostrar lo que veo y contar un poco más sobre esta región y esa ciudad. Le pedí a la red neuronal que me generara hechos interesantes sobre Kamchatka y ahora los compartiré con vosotros. Kamchatka es una península ubicada en el extremo oriente de Rusia, conocida por su impresionante belleza natural y su gran actividad volcánica. La península cuenta con más de 300 volcanes, de los cuales alrededor de 30 están activos. Uno de los volcanes más famosos de Kamchatka es el Kluchevskaya Sopka, que es el volcán activo más alto de Eurasia, con una altura de 4.750 metros. Kamchatka también es hogar de numerosas especies de animales, incluyendo osos pardos, zorros árticos, renos, lobos y ballenas. La región es rica en recursos naturales, incluyendo petróleo, gas y minerales como el oro y el cobre. Kamchatka tiene una población relativamente pequeña, de alrededor de 300.000 personas, la mayoría de las cuales viven en la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky. La región también es conocida por sus aguas termales naturales, que son populares entre los turistas y los habitantes locales por sus propiedades curativas. Kamchatka es un lugar popular para la pesca deportiva, con abundantes poblaciones de salmón, trucha y otros peces de agua dulce y salada. En 1996, la UNESCO declaró a Kamchatka Patrimonio de la Humanidad, reconociéndola como una de las áreas más importantes del mundo para la conservación de la biodiversidad y la vida silvestre. La península también ha sido escenario de varios desastres naturales, incluyendo terremotos, erupciones volcánicas que han afectado a la población local y la infraestructura de la región. De mi parte, puedo decir que he pasado por el centro y he notado que aparte de la naturaleza, no hay tanto que ver en la ciudad Petropavlovsk-Kamchatsky. La ciudad tiene su encanto, pero en general es poco desarrollado en comparación con otras capitales de regiones de Rusia. Pero yo he llegado a Kamchatka para vivir fuera de la ciudad, en la orilla del océano, y para probar surfing en el Pacífico. Y a la ciudad, claro que voy a volver, pero más tarde. Me gustaría subir a la colina y ver el volcán y toda la ciudad desde altura. Ya es tarde, yo decidí volver a casa y pasear un poco por el barrio donde estoy. Y aquí podemos ver las casas así. De verdad, la gente dice que este barrio, como no es el mejor barrio, obviamente, pero así se ve como si algo malo ha pasado aquí, o como de películas de terror.
pero de verdad a mí me gusta visitar diferentes lugares, ¿no? Yo no creo que hay que viajar solamente por los lugares lujosos, por las playas hermosas, hoteles más caros. Yo creo que ver algo así también es interesante. Bueno, depende de tu lugar donde vives. Claro que si tú vives en un lugar muy pobre, para ti no es como algo interesante, es algo habitual. Pero yo nací en una ciudad pequeña, pero bastante buena. Y yo no he visto en mi vida una casa así destrozada. Así que a mí me da mucho interés pasar por los lugares aquí. También el taxista de ayer me contó que antes en ese barrio habían algunos maníacos o algo así. Bueno, prefiero no saberlo para no tener tanto miedo. Pero sí, es muy curioso, ¿no? Cómo un lugar tan bonito puede tener barrios, ciudades tan pobres, tan feos, porque es como lo mismo que en Baikal, en nuestro lago Baikal. No hay ciudades como al lado de Baikal, no hay pueblos bonitos, todo es muy pobre. Y aquí, honestamente, es lo mismo. Y es muy triste porque, por ejemplo, todos sabemos un país, Islandia, donde hay naturaleza muy parecida a Kamchatka. Islandia es un país muy rica y hay turismo, todo es muy bonito ahí. Y aquí donde yo estoy, es todo tan pobre y tan feo que ni siquiera gente quiere visitar este lugar porque no hay turismo, no hay nada desarrollado. Y para llegar aquí, bueno, yo no quiero estar aquí con una vista tan feo. He llegado para mirar el mar un poco. Es que la gente viene a esta península para ver volcanes, para ver Océano Pacífico, para ver animales interesantes, salvajes, todo eso, y no para infraestructura, no sé si hay una palabra así, porque todo es muy mal aquí. Y para llegar a algún lugar, para llegar a volcanes o lugares interesantes de naturaleza, hay que pagar mucho y tomar excursiones porque no puedes pasear a ningún lado a pie. No hay transporte público que te va a llevar en algún sitio interesante de naturaleza. Todo es muy, muy poco desarrollado. Y es triste.